emprendedorestv.pe, tu canal por internet. Estamos con una bloguera de moda. Ella es Raisa Hurtado, estudia administración, pero también trabaja en el mundo de la moda. Yo le voy a preguntar a ella desde cuándo y cómo así. Bienvenida. Hola, gracias por la invitación. Cuéntame, ¿desde cuándo vinculada al mundo de la moda? En verdad, todo comenzó a partir del blog. Yo estoy blogueando desde hace aproximadamente un año y un poquito más. Pero desde ahí comenzó toda mi entrada ya más profesional, por decirlo así. Pero toda la vida estaba relacionada a la moda y a lo que es la industria del textil. ¿Cómo así? Lo que pasa es que mi mamá comenzó con una línea de lencería que leía súper bien. Entonces yo desde chiquita le acompañaba a todos estos sitios a ver, a diseñar. Toda la vida estaba relacionada con máquinas, con hilos, con telas. Y siempre inconscientemente estuve relacionada a eso. Pero fue a partir de una serie de cosas que pasaron que me animé a abrir un blog, porque antes yo no tenía ni idea de lo que era un blog. O sea, para mí el mundo virtual no era más que unas cuantas páginas y ahí acababa. Pero una amiga me contó de estos sitios de los blogs y lo vi y me gustó y me animé a abrir uno. Al principio era totalmente distinto a lo que era moda. Era más contar cosas mías, experiencias, y después de eso ya nació y brotó mi gusto por escribir sobre tendencias, sobre tiendas, sobre marcas, y ahora estoy acá. ¿Cómo es el día de una bloguera, en tu caso? En verdad, mis días se dividen entre estudiar, porque todavía estoy en la universidad, trabajar y ser blogger, pues, ¿no? Porque el ser blogger incluye un montón de cosas, desde pensar de qué vas a escribir, investigar sobre lo que vas a hablar, porque no puedes escribir porque sí, sino tienes que escribir con base. Los eventos, que son súper importantes, porque siempre hay eventos en Lima en los que tienes que estar, porque de hecho es una información valiosa para la gente que está contigo y que te lee y que le gusta cómo escribes, ¿no? Entonces puedes estar un día en la mañana en una marca chequeando lo nuevo que tiene, en la tarde entrevistando a un diseñador y en la noche en un evento por Miraflores, y los tres en distintos puntos de Lima. Entonces como que, y encima agregarle tus labores diarias de lo que en mi caso la universidad y el trabajo. Es medio complicado, pero es súper interesante. Le agrega esa cuota distinta a tu día a día, ¿no? ¿Qué es lo que más te consultan las chicas que te siguen? En el blog. A mí me encanta que me pregunten, porque siento que hay interacción. Y lo que más me hablan es cómo ir vestida a algún sitio en especial, ¿no? Desde una cita, desde un bautizo, desde cómo cuando vas a conocer a los papás de tu novio y no sabes qué ponerte. Ahí, por ejemplo, ¿qué les dirías? Ay, es tan complicado porque depende de lo que hagas, pues, ¿no? Si va a ser una cena, es un código. Si va a ser un almuerzo, si vas a ir a la playa, si vas a ir de viaje. O sea, ¿qué tan informal es el almuerzo? Exacto, la cena, si es, no sé, pues, el matrimonio de la prima, si... Hay tantas situaciones que me han contado. Y ahí recién la van a presentar a la chica. Exacto. Y eso me ha pasado hace poco. Entonces es un va y viene, porque yo les pregunto a ellas, por ejemplo, cuando tengo algo que quiero comprarme, pero no sé qué color o qué modelo, yo lo posteo en el blog y le digo, chicas, ayúdenme, A o B o uno, dos o tres. Entonces yo les pregunto a ellas y ellas me dicen, no, el dos no, el tres sí. Y viceversa, pues no. Es súper divertido. Qué sí. Bueno, qué bueno. ¿Y de las edades que más te consultan? ¿La gente más joven o la gente que tiene más edad? Sí, no, las chicas... Porque van de 16 a 20... A 25, sí. Pero tengo chicas que, o sea, pues tienen 30 y tantos y que conversamos igual y me cuentan de sus hijitas. Y justo te para igual. Sí, y para San Valentín justo les daba ideas de qué cosa regalar a su esposo. Y era un cuadro hermoso con los pies del bebé. Entonces, pero también, o sea, las chicas que más me preguntan son las chicas de 18, 20 años, 20 y tantos años. O sea, más o menos por ahí va, ¿no? Sí, es un poco más juvenil. ¿Y cómo decides sobre qué vas a escribir? ¿Qué criterios utilizas? En verdad, yo en el blog escribo sobre diversas cosas. Escribo desde tendencia hasta... He escrito un artículo interesantísimo sobre el abuso callejero para las mujeres. El hecho de que te pongas una falda y que camines dos cuadros y te dicen de todo. Que a las chicas les ha gustado un montón y he tenido bastante recepción. Y así es como me van haciendo los temas. O sea, a mí me pasó algo en la mañana y en la noche lo escribo. En otros casos hago outfits especiales, outfit post, para las chicas con ideas de cómo llevar tal cosa o cómo usar cosas básicas. Y trato de no volverlo tan aspiracional, ¿no? O sea, sino una forma más real.
La idea de cuando abrí el blog fue no hacerlo tan complicado para las chicas, sino que cuando lo vean, digan, yo puedo tener eso, yo puedo vestirme así, yo puedo conseguir eso. O sea, yo cuando comencé esto dije, yo no soy niñita de mamá, entonces no ando en carro todo el día, yo me muevo en micro, me muevo en taxi, me muevo en distintos medios. Entonces, andar en taco aguja es bien complicado de pico a pico. Entonces, mi idea fue hacerlo más natural, ¿no? Más cercano. Y escribo para una página linda, linda, que se llama fashionbloggers.pe, que somos 9 chicas y 2 chicos, y ahí tenemos más de 50.000 seguidores. Qué bueno, muy Sí. bien. ¿Se puede ganar dinero siendo blogger? Sí, con el tiempo me di cuenta que sí. Y fue una sorpresa enorme porque nunca pensé que podrías ganar dinero así. Mientras más conocida te vuelves o más interacción tienes con tus lectoras, las marcas se fijan más en ti. Esto es válido porque de alguna forma somos un medio importante, dedicamos tiempo, dedicamos esfuerzo, horas, invertimos cosas que para nosotros son valiosas y que al principio no eran tanto, pero después te das cuenta que sí, que es trabajo y que de algunas formas en el mundo se le da mucho reconocimiento a este medio alternativo que son los blogs o los portales web y que ahora están tomando más presencia en el Perú y que las marcas se están dando cuenta que sí funciona, ¿no? ¿Cuál es su proyección? La mía es bien amplia, en verdad. Yo empecé queriendo hacer nada, simplemente escribir, y ahora me interesa bastante desarrollar lo que es la industria de una forma alternativa. Yo no soy diseñadora, pero me gusta la industria de la moda y con mi carrera, que no es comunicaciones, sino es administración, siento que puedo hacer bastante porque le falta ese lado de negocios a la industria actual, ¿no? Entonces, a mí me parece súper importante. En cuanto al blog, quiero crecer. Ahorita voy a lanzar mi propia web porque antes estaba con los dominios externos y ahora va a estar como entre como www.ogaya.com. Entonces ya para mí es un gran paso porque el tener mi propia web me permite bastantes cosas, ¿no? Desde auspiciadores hasta poner el tiempo que yo quiera y hacerlo en real time. O sea, es una gama súper amplia. Después me interesa lo que, como te decía, ampliar más el mundo administrativo en la industria y meterme por ese lado, ¿no? Qué bueno, me parece genial tu proyección. ¿Puedes dar tu blog, por favor, para que te Sí, sigan? claro. Chicas, no se olviden de seguirme la nueva página, que es www.ogaya.com, y en el Facebook, que siempre les pongo tips, ideas, eventos, todo, que es Ogaya, y en Twitter y en Instagram como Raiza Hurtado. Muy bien, muchísimas gracias A por ti, esta muchas charla. gracias. Que vaya Chao. lindo. Chao. Gracias. Hasta la próxima. Bye.